Gracias, hermano Arnold. Dios bendiga a cada uno de ustedes. ¿Pueden sentarse? Felicidades a todos los padres que en esta noche están con nosotros. Gracias a nuestro pastor, el reverendo Ricardo Guzmán. Thank you to the pastor, Ricardo Guzmán. Por la oportunidad de compartir la palabra. The opportunity to share the word. En esta noche. This afternoon or evening. O en esta tarde. Pues bien, es un privilegio para mí, como todas las veces. It's a privilege for me, as it is every time. Y queremos felicitar a los amigos padres que están con nosotros en esta noche. I want to congratulate and salute all the parents, the fathers. Los que nos ven por las redes también. Those who see watching us on social media also. Pues bien, yo quiero que ustedes busquen en su Biblia. So I'd like for you to look in your Bible. Es San Juan capítulo 8. The book of John chapter 8. Y versículo 39. And verse 39. Si usted lo tiene, puede decir amén. When you have it, you can please say amen. Respondieron y le dijeron, Maestro. Respondieron y le dijeron, Nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, Si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. They answered and said unto him, Abraham is our father. Jesus said to them, If ye were Abraham's children, ye would do the works of Abraham. Amén. Padre, gracias te damos en esta noche. Gracias por esta palabra que hemos leído. Añade bendición a ella, Padre. Que sea de bendición para cada uno de los que la escuchen en esta noche. Pues bien, hermanos, en el día de hoy, pues estaremos hablando de un padre a la manera de Dios. Y cuando hablamos de un tema como este, pues hay mucha teoría que se puede desprender del tema. Nosotros podemos formar un modelo de padre a la manera de Dios desde el punto de vista de cada uno de los que están aquí. From the point of view of every person that's here, y es fácil hacerlo. And it's something that we're easy to do. Y veremos de que salen muchos modelos. And we see that there are many different types of models or role models. Pero no necesariamente. But not necessarily. Sea esta un padre a la manera de Dios. Would that type be a father in God's way or image? Ustedes saben que a mí me gusta compartir muchas anécdotas, muchos testimonios y muchas cosas. You know that I like to share a lot of stories, testimonies, and stuff like that. Y yo considero que son cosas importantes. And I consider that to be important things. Él se va a sorprender, y algunos hermanos, al yo mencionar esto, he may be surprised and some brothers upon mentioning this. A lo mejor él no se recuerde. Maybe he doesn't remember. Pero en ese tiempo todavía él no era padre. But at that time he wasn't a father yet. Porque un modelo a la manera de Dios. Because a model in God's way. Es cuando uno es padre, is when one is a father, o cuando no es padre, or not a father. Hay gente que debieran de estar condenados ya. There are people who should be condemned already. Pero Dios dice que no, que todavía. But God says no, not yet. Y nosotros a lo mejor no lo entendemos. And perhaps we may not understand this. Pero es la manera de Él. But it's God's way. Y nosotros decimos, pero que ya lo perdonó muchas veces. We may say, oh, he's been forgiven so many times. Y volvió y cometió la misma falta. He makes the same mistake.
Pero dice es que yo mandé a mi hijo a que muriera por él en la cruz del Calvario. But the issue is that I sent my son to die in the cross of Calvary. Y le voy a dar una oportunidad más. Just to give you one more opportunity. Y eso es lo que sucede. And that's exactly what happened. Hace muchos años. Many years ago. Todavía nuestro hermano músico y esposo de nuestra hermana Tina, our musician here and husband of Tina, nuestro hermano Fernando, our brother Fernando, no era padre. Was not yet a father. O sea, sí, él se va a recordar de eso. Yo creo que no, pero a lo mejor sí. Entonces, ellos tienen una regla en cuanto a los músicos. They have a rule amongst the musicians. Y aquí nuestro baterista menor, our younger drummer, estaba muy pequeño cuando eso, drummer, quite much younger at the time, había ido para un campamento con los jóvenes, had gone to a youth camp, había regresado, he had come back, no comió la comida que le dieron allá, he never ate the food that was served out there, y compró un sándwich ahí. A sandwich at the store. Estábamos en hora de la escuela bíblica. We were during the Bible school when this was happening. Y ya tenían que ensayar y estaba comiéndose el sándwich. And it was time for rehearsal while he was eating the sandwich. Entonces las reglas que Fernando tenía y el equipo de música. So the rules that Fernando and the musicians team had. Es que tenían que comer antes o después, pero no en ese momento. Is that you had to eat either before or after, but not during the rehearsal. Y yo creo que eso está bien. So I think it's good. Pero yo iba pasando por allí y lo veo en la disyuntiva, Fernando aplicándole las reglas, Fernando enforcing the rules, y yo creo que estaba bien que aplicara las reglas, which I think was correct, so apply the rules. Pero entonces yo fui a ayudar al muchacho. But then I went and helped the kid. Entonces ahí tuve inmediatamente a Fernando enfrentado. And I had Fernando in front of me. Que Fernando me dijo, es que esta es la regla. Telling me, Nick, this is the rule. Y ellos la saben. And they know the rule. Pero yo comencé defendiendo para que el muchacho se terminara de comer su sándwich. And there I was defending the kid from eating his sandwich. Entonces de ahí, porque Fernando, él no tenía hijos, pero ya estaba casado. And there, at this point again, Fernando did not have a child yet, but was already married. Entonces llegó Tina. So here comes Tina. Mi amiga Tina. My friend Tina. La adoradora Tina. The worshiper Tina. Entonces ella me explica. So then she explains it. Es que la regla es esta, it's mira. That this is the rule, this is how it is. Pero como quiera yo sigo que el muchacho se coma su sándwich. And here I am insisting still that the kid should eat a sandwich. El pastor no alcanza a ver de allá arriba por la cámara. The pastor gets to see us through the camera. Y me manda a buscar con Isabel, la hermana Isabel. ¿Ustedes se recuerdan de eso? And ask for my presence, through Isabel. Y cuando voy yo allá y me siento allá. And I go to the office, I sit there. Entonces fue Tina y fue Fernando también. To the office goes Tina, nos sentamos cada quien. Everybody sits el pastor in the está como juez en el medio. And there's the pastor as a judge in the middle. Pero nadie habla. But nobody talks. Entonces el pastor me pregunta. So then the pastor asked me, Santana, ¿todo está bien? Santana, is everything okay? Y digo yo, sí, pastor, todo está muy bien. Say, pastor, yes, everything is fine. Y dice el pastor, ah, yo se lo digo. I said, pastor, oh, I tell you. Esteban es buen padre. Esteban is a good father. Y no nada más con los hijos de él. And not just with his own kids. Pero si todo está bien, but everything is okay, no hay que hablar. Talk about. Y ahí nos saludamos. And y cada quien cogió para su sitio. And everybody goes their way. Y en ese momento el muchacho se comió su sándwich. Después paso por donde es Fernando. So then I go by and walk past through Fernando. Estaba como medio que si yo qué, pero yo dije, Dios te bendiga, no ha pasado nada. He was a little, he said, hey, God bless you, not happy. Yo lo que quería es que el muchacho se comiera el sándwich. I just wanted the kid to eat a sandwich. Dios te bendiga, Fernando. Entonces, eso es lo que hace Dios con nosotros. And that's exactly what God does with us. Dios aprovecha esos momentos. God takes advantage of those moments. Para bendecirnos. To bless us. Para bendecir. To bless. Aunque a veces pensemos de que no se merece una oportunidad, pero esa es la manera de Dios. But that is God's way.
Aleluya. Mire, yo he pensado mucho sobre este tema. Y según el versículo que nosotros leímos, esto es una discusión que hace rato Jesús está teniendo con escribas y fariseos, los cuales eran judíos descendientes de Abraham. Entonces, he estado pensando todos estos días, so I've been thinking almost all these days, de qué manera sabemos, and exactly how do we know, de que un padre about a father, es padre a la manera de Dios, and how they are a father in God's way. Aleluya. Y podemos señalar algunas cosas. And we can point out a few things. Podemos decir que un padre es a la manera de Dios porque provea. We can say that a father achieves this because he is a provider. Es posible. It's possible. Porque Dios provee. Because God provides. Porque Dios provee. Because God provides. Nuestras necesidades. Our needs. Entonces creemos que eso es importante. So we think that that is important. Y si usted es padre y usted provee, pues esa es una de las maneras de Dios. So if you are a father and you provide, that is one of God's ways. Podemos decir, we can say, que a la manera de Dios, in God's way, es un guardador. You are a protector. Él guarda a lo de él. Entonces, si usted es un padre que guarda a su familia, entonces se puede decir que usted es un padre a la manera de Dios. Pero a lo mejor usted es un padre que tiene carácter. Perhaps you are a father who's got character. Que hay disciplina. That there is discipline. Y que lo aplica en la casa y fuera de la casa. And you apply inside and outside the home. Porque este muchacho, él no era amigo aquí, hermano, baterista, Yomi. Yes, sure. Sí, sí. Yeah, because the kid. Pero yo de repente creía que estaba en la casa. Okay, I thought he was, you know, at home that way, a different way. Y estaba tratando de ver cómo ayudaba para los muchachos. And we're trying to figure out a way to help them and learn that discipline. Mi hijo pequeño Ian, his youngest child, a veces la mamá le está aplicando las reglas. Sometimes the mom would, you know, lay him with the rules. Y no puede ya comer. That you couldn't eat any longer. No puede beber leche. Couldn't drink any more milk. A veces yo voy a salir afuera. He would sometimes go outside. Y él va y me acerca. And él está con la mamá. While he was with his mother, he would approach him. Y él se acerca a la puerta. And he would get so close to the y door. Dice, mami, tú no puedes oír. And he would tell his mother, mom, you can't listen to this, you can't hear this. Y me dice en secreto. And he would tell me in his ear in secret. Papi, yo quiero que tú me traigas un happy meal. Please bring me a happy meal. Yo no sé cuánto ustedes han oído en secreto y le han dicho a Dios algún secreto que a lo mejor no quiere que los demás hermanos oigan. I don't know how many times you've told God something in secret so that nobody else can hear it. A lo mejor los hermanos tienen mucho carácter, tienen muchas reglas y le van a decir, no, 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 tú no puedes ser bendecido otra vez. Many people will tell you that you've got a lot of character, a lot of rules, and everybody's telling you, no, 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 but then you go to God to help you with this. Cuando usted va donde Dios calladito, entonces Dios dice, está bien, que la hermana tal no oiga, el hermano tal no oiga, pero está bien. And you go to God and you talk to him in secret and everybody else say no, 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 but God says yes, 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 it's okay, no matter what anybody else says. Entonces a poco rato yo llego. So shortly I arrive. Y traigo un happy meal a la mano. And I bring a happy meal and put it in Ian's hand. Y dice la mamá, ah, eso era lo que Ian te estaba diciendo en secreto. And so the mom said, oh, this is what Ian was saying in secret. Ah, entonces eso es lo que pasa. So, porque ve una gente calladito. A lo mejor no ora muy duro. A lo mejor no hace mucha bulla. Pero de repente viene. But somebody
they show up. Y dice, hermanos y amigos, say, brothers and friends, este libro es lo que yo tenía calladito, pero el Señor me dio esta bendición. This is the book that the Lord had for me in silence, but this is the blessing from the Lord. De repente la hermana, el hermano viene y predica y que todo el mundo queda encantado. Suddenly the brother comes and preaches and everybody is happy. Hermano, lo que sucede es que yo estaba pidiendo a Dios por un ministerio y este es el ministerio que Dios me ha dado, el cual ha sido revelado en esta noche. But brothers, it's because I've been praying for the ministry and the ministry has been revived and it's been revealed before you today. Entonces esa es la manera de Dios. And that is God's way. Yo predico de muchas maneras. He preaches in a lot of different ways. Algunos estaban pensando, bueno, el hermano este va a predicar, ya yo sé cómo él predico, usted no sabe cómo yo voy a predicar, porque yo predico de muchas maneras. Some may think that Esteban was preaching in a certain way, this is a way, but no, he preaches a lot of different ways. You don't know what's coming. Bueno, el punto más importante que ustedes a lo mejor estaban pensando que yo iba a predicar. Perhaps the most important point you thought I was going to preach or through the way I was going to preach today. Y que es una de las maneras de Dios. Which is one of God's ways. Y que también Él lo recomienda. And that He also recommends. Que gobierne bien su casa. Is that a father governs his house correctly. Esa es una de las maneras de Dios. Which is another one of God's ways. Si usted gobierna bien su casa. If you govern your house well. Entonces usted es un padre a la manera de Dios. And you are a father in God's way. Porque Él gobierna bien su casa. Because He governs His house well. Ahora bien, now, he dicho varias cosas. I've said various things. De la manera de Dios. About God's way. Pero a lo mejor eso no es del todo. But perhaps that's not all. Donde leímos, hay unas gentes. Where we read, there were some people. Que su padre era Abraham. Whose father was Abraham. Eran descendientes de Abraham. Who were descendants of Abraham. Conocían la ley. Who knew the law. Conocían la palabra de Dios. Who knew God's word. Pero más sin embargo, but despite this, los hechos que hacían, the acts that they would commit, no parecía que tenían un padre como Abraham. Did not look like they had a father like Abraham. Entonces, eso es problemático ahí. Which is quite problematic. Ahora, ¿cómo hicieron los antepasados de nosotros? So how did our ancestors then do this? ¿Cómo fueron esos padres? How were those fathers? Porque usted dirá, hermano Esteban, usted está hablando de una familia que es un modelo. Because you're saying, well, brother Esteban, you're talking about a family who's a model family. Que son excelentes. Who are excellent. Eso se dice muy bien. That's said quite nicely. Se escribe muy bien. You can write it down quite nicely. Pero mire algunas cositas. But look at these things. Para si usted como padre está pasando algunas dificultades. So that if you as a father are going through certain difficulties. A lo mejor usted puede salir alentado en esta noche. Perhaps you may come out inspired today. Y cuando hablamos del concepto de padre, a lo mejor hay madres que tienen la responsabilidad de dirigir la casa a la manera de Dios. Porque en los Estados Unidos, de cada tres niños, uno de ellos no, el padre no está presente. One of them is being raised by an absentee father. Entonces, si es la madre que lo tiene, so if it is the mother who's taking care of him, le toca, then they have hacerlo a la manera de Dios. The responsibility of also being a father as well in God's way. Por ejemplo, hubo un padre llamado Adán. For example, there was a father named Adam. ¿Cómo fue ese padre? No tiene que contestarme nada. Pero ¿cómo fue ese padre? How was he as a father? Yo diría que podría ser un padre excelente. Porque fue un padre que lo hizo Dios mismo. Because he was a father who was made by God himself. Lo hizo con su propia mano. Made with his own hands.
Pero what? Un hijo de ellos, one child of his, el cual su nombre fue Caín, whose name was Cain, mató a Abel, killed Abel. Aquí no se dice como mucho aleluya. Ni gloria a Dios. Pero hay otro padre. Hay un padre llamado Abraham del que estamos hablando en esta noche. Considerado el padre de la fe. Pero entonces Dios le dijo que le iba a dar una bendición, que le iba a dar un hijo, pero él y la esposa no esperaron, e hicieron otra cosa, nació Ismael. Is born. Y de ahí tenemos el problema entre los judíos y los árabes en el día de hoy. And from there we have the issue and the problem between the Jews and the Arabs to this day. Entonces tenemos otro padre. So we have another father. Ese padre se llamó Isaac. No, his name is Isaac. Excelente padre, ¿verdad? Excellent father, yes. Isaac, muy aficionado. Adorador. Pero Jacob y Esaú, uno engañó al otro. Algunos dicen que no fue el que lo engañó, que fue otra cosa, pero uno le vendió la bendición al otro. Some would theorize differently, but one sold the blessing to the other. Y tuvieron que separarse porque si no, Esaú mata a Jacob. And they needed to be separated because if not, Esau would have killed Jacob. Por si acaso los hijos suyos tienen problemas en la casa? Do any children of yours have issues in the home? ¿Pelean alguna vez? Sometimes, you know. No. Not really. Okay. Pero hay otro padre. But there's another father. Su nombre es Jacob. Jacob. Un excelente padre. Excellent father. Pero tenía un hijo llamado José. Who had a son named Joseph. El cual él amaba sobre todos los otros. Who he loved above all everyone else. Le hizo una túnica. Made him. Los otros hermanos entraron en celo. The others, lo vendieron. They sold him. Lo querían matar. They wanted to kill him. Oye, yo le estoy hablando de padres que hablamos de ellos todos los días. No le estoy hablando de padres sinvergüenza, de padres borrachones, de padres. No, yo estoy hablando de padres de aquí, de la Biblia. And I'm talking to you about fathers of the Bible, fathers with good reputations who did well. I'm not talking about people who made all kinds of mistakes. I'm talking about these people in the Bible. Okay. En el peor de los casos, in the worst case scenario, había un padre llamado Elí. You have a father in Adila. Porque hay de todo. Because you have all kinds here. Y los hijos, ustedes que conocen la historia bíblica, the children, those that know the biblical story, pasan de todo en el templo y un problema y una cosa. There are all kinds of things in the temple. Él era sacerdote. They were high priests. Entonces, ¿eran ellos padres a la manera de Dios o no a su hijo? So then, were they fathers in God's way or not? Ahora a lo mejor usted se pregunta, oh, pero yo estaba muy contento con lo primero que dijo y me estaba como afilando a la medida de que yo era un padre como a la manera de Dios, pero ahora con lo que el hermano Esteban ha dicho, como que estoy descalificado. You might say, oh, in the beginning I liked where you were going, but now as we're getting towards the second part of this, you might ask, oh, Esteban, you're making me feel like I'm disqualified as being a good father. Miren, hermanos, look, brother. Estos hombres que estaban hablando con Jesús, these men that were talking about who spoke with Jesus, le dijeron a Jesús, told Jesus, nuestro padre, our father, es Abraham. Is Abraham. Uh-huh.
el hecho de que Dios haya sido su creador no garantiza que usted sea hijo de Dios. Not that you would be the son of God. Otra vez, por el hecho de que usted haya sido creado por Dios, the fact that you were created by God, no garantiza, does not guarantee, que usted sea hijo de Dios. That you are a child of God. Yo creo que Adán fue un buen hombre. I believe Adam was a good man. Yo creo que Abraham fue un buen hombre. I believe that Abraham was a good man. Creo que Isaac fue un buen hombre. That Isaac was a good man. Creo que Jacob fue un buen hombre. That Jacob was a good man. Creo que Eli fue un buen hombre. That Eli was a good man. Yo creo que muchos de los hombres bíblicos fueron buenos hombres. I believe that many of the biblical men. A lo mejor no todos podían decir como dijo Josué. Maybe they say, después de haber servido a Dios, God, servido al pueblo, people, y él pudo decir, say, miren ustedes a quién van a servir, pero yo y mi casa vamos a servir a Jehová. You can serve whoever you want, but my house and I shall serve the Lord. Entonces, a lo mejor muchos se quedarán pensando muchos días, ¿por qué leo este versículo? So many might think and say, well, why then do I read this verse? Hay veces que el versículo que uno usa para predicar no podemos ver el resultado a simple vista. You may not sometimes, when you use verses to preach a sermon, you may not see the reason why just by looking at it. A veces es producto de el mucho análisis. Sometimes it is the product of a lot of analysis. Porque hay, usted le puede dar de todo a un hijo. Usted le puede dar una buena enseñanza. Usted lo puede enviar a la mejor universidad. En estos días le decía a mi hija Yamelis, el nombre de la universidad no va a garantizar de que sea un buen profesional. Will not guarantee that you're going to be a good professional. Yo le decía a ella, she would tell her, Abraham Lincoln, el cual yo considero uno de los mejores presidentes de los Estados Unidos, Abraham Lincoln, who I consider one of the best American presidents, estudiaba debajo de una mata, studied under a tree, no tenía computadora, had no computer, no tenía internet, had no internet, estudiaba mientras había sol, he studied while there was sun out. Y fue uno de los mejores presidentes de aquí de los Estados Unidos. And became one of the best American presidents in American history. Fue quien acabó la esclavitud. The one who ended slavery. Fue quien acabó con la enemistad que había entre los negros y los blancos. He aquí was en los the Estados one Unidos. That ended that enemy between the blacks and the whites. Hay padres que han tenido que mudarse de lugares por situaciones que se han presentado con los hijos. There are fathers who had to move from their homes due to situations that would occur with their children. Que han tenido que dejar el vecindario. Who had to leave their initial area. Hay pastores que han tenido que dejar el ministerio. There are pastors who had to leave their ministry. Porque los hijos han arruinado su ministerio. Because their children ruined their ministry. No fue el ministerio de ellos. Not their ministry. Porque el ministerio de Dios nadie lo arruina. Because God's ministry can be ruined by no one. Pero la gente señala. But the people pointing out. Gigi Ávila. Gigi Ávila. Un predicador excelente. Uno de los hombres más usados por Dios, el cual hemos visto. One of the men most used by God that we've ever seen. A lo mejor usted no conoce la historia. Maybe you don't know the story. Pero sí ha escuchado hablar de Gigi Ávila. But you have heard of Gigi Ávila. Se convertían cientos de personas. Hundreds of people would be converted to the Lord. Muchas personas eran sanados. Many people were healed.